Bona nit, amigues, amics. Sessió de crítica de tele des de la tele. Benvinguda aquí als ciutadans que estan en directe avui, dimarts, Barcelona Televisió. Són exactament les 10 i 21 o 22 minuts de la nit. Comencem per saludar-los. Vinga, d'on venen? De Nou Barris, del Poble Sec, de la Verneda, de Gràcia, de l'Eixample, del Besòs, fins i tot de Reus, fins i tot de Terrassa. I agafeu-se, hi ha una criatura aquí que ve fins i tot de Valladolid. Ah, no hauríem sospitat mai que una televisió local arribés fins a Valladolid. No, és que viu a Collblanc, accidentalment. Però des d'aquí dono la benvinguda també a tots els oïdors, estimada audiència, que tenim a Vic, que a través del canal 99 també ens sintonitzen i passen a través de la xarxa de televisions locals, el canal 99 de Vic. Dono també la salutació a l'audiència de Vic. Comencem. Sant Jordi. Ah! Aquest any ha sigut un Sant Jordi molt particular. Ja sabeu que cada any hem tractat el Sant Jordi amb aquesta allau de mediàtics que hi ha hagut, criatures de la tele, que sortien i fan el llibre, com podien haver fet doncs, una colònia, uns polvos de talco, o un massatge per afaitar. Els hauria sigut més rendible. Aquest any sembla que les televisions han fet, i han sigut els mediàtics, però han fet menys... Sembla que hi ha hagut un toc d'atenció, alerta, alerta, que això del llibre, de la diada tan nostrada del llibre, no s'hagi, no s'estigui convertint en un festival només de criatures televisives. No? Em sembla sensata que la televisió dongui també els escriptors que al marge de que surtin de tant en tant o no a la tele, però que bàsicament el que fan és escriure i intenten construir-se com a escriptors. Bé, de totes maneres, el que aquí ho ha entès com ningú ha sigut un any més l'Andreu Buenafuente. Ja sabeu, no dona puntada sense fil. Com que ha vist que el tema dels mediàtics sembla que l'atenció televisiva minvava, en el seu propi programa, del Buenafuente, Antena 3, endavant. Este fin de semana va a ser muy bonito, porque va a ser el día del libro. Oh. Es una tradición muy bonita que los chicos regalan un libro, perdón, una rosa, y las chicas un libro. En un alarde de presupuesto. Sí. Creo que hoy deberían marcharse todos ustedes con un libro y una rosa. Por favor, compañeros. Feliç Sant Jordi. Adéu. Adéu. Sensacional. L'ha fet en el seu propi programa, aquelles parades que es feien amb allò que se'n deia el precio justo, que posava aquí tots els seus llibres. Està bé, és l'autoventa. L'autoventa. Només li falta agafar una Vespino i circular per les Espanyes, o un Mercedes. Venent ell el seu propi llibre. Està bé. Un altre que ens ha sorprès amb aquesta diada. Telecinco està fent una cosa que se'n diu això de 12 meses, 12 causes. I sembla que la Mercedes Milà ha sigut contractada, no, sembla, no, és la realitat, per fer un espot d'amor a la lectura. La Mercedes, mireu-la. Me enseñó lo que los mayores me ocultaban. Me demostró que nada es del todo blanco ni del todo negro. Me ayudó a ser más combativa y más comprensiva. Un libro es emoción, es refugio, es cómplice. Un regalo de vida que podemos compartir. Te dejo los míos, porque no me dejas tú los tuyos. Los libros de Mercedes están en tu ciudad. Entra en nuestra web y encuéntralos. Por el fomento de la lectura, 12 meses, 12 causas. Telecinco. Quina cosa més fantàstica la de la Mercedes, No se li pot reprotxar res. Ens invita a llegir, a la lectura. No obstant, només que fem una mica de memòria, aquesta mateixa Mercedes entusiasta, déjame los míos que te dejo, déjame los tuyos que te dejo los míos, parla de llibres. Aquesta mateixa entusiasta Mercedes, quan ens transforma amb la flautista de Melinda, la Ratomàquia Gran Hermano, quan fa de flautista d'Amelín, prohibeix taxativament que entri un sol llibre
a la gàbia de Guadalix de la Sierra. Ah, i aquí ens parla de la bondat de la lectura. Per cert, li enviem a la Merceditas una abraçada molt forta i carinyosa, perquè avui ha estat en aquesta casa, no en aquest programa, que l'hem invitat diverses vegades, però ha tingut més sort. El programa a la tarda ha tingut una estada sensacional. Felicitem a tots els de la tarda i felicitem també la Merceditas per haver vingut a Barcelona Televisió. Esperem que un dia, en el futur, també vingui a Telemonial. Continuem. L'altre moment de la setmana, la remodelació de govern, segons el propi govern, o bé la crisi de govern, segons l'oposició. És a dir, aquests 6 consellers que s'han sigut moguts del tablero d'escacs. No? Una cosa molt curiosa. D'aquests 6 us en posarem 5 al moment en què van prendre possessió. I fixeu-vos, el que diuen és el de menys, quan un conseller o un ministre pren possessió del càrrec, el que diu no té cap importància. Lo important són unes altres criatures que us hi heu de fixar bé, que hi havia a cada un d'aquests 5 que us posarem. Unes criatures que volaven. Endavant. Extorsió és una acusació molt greu, que en el seu moment ens plantejarem si hem d'entrar en algun tipus de resposta jurídica. Tenim un full de ruta, però aquest full de ruta tindrà obligatòriament la necessitat de que treballem conjuntament el que són els àmbits sindicals i el que són pròpiament les patronals. Tant en matèria d'habitatge, amb la nova llei d'habitatge, que molt aviat s'aprovarà, concretament el proper dimarts. El procés d'integració a l'espai europeu d'educació superior no es vegi enlentit. L'agricultura catalana té en aquest moment un repte, que és fer-la més competitiva, encara si cal, per als reptes de la globalització del nostre món. Bé, costava de veure-les, però eren, volaven. És la mosca primaverenca, és una espècie que encara és mosca minsa, mosca petita, encara no ha crescut, no és la mosca d'agost, aquesta que està allà, en rodona. És la mosca. La interpretació de la mosca amb una presa de govern, amb una presa de possessió de diverses ministres, és simptomàtica. L'oposició pot fer veritable sang, dient que allò estava ple de mosques perquè què passa? Què passa? Que feia pudor tot allò? No, hi pot haver una altra interpretació, és la curiositat de la mosca. Ja sabeu, aquí som estudiosos de la Drosòfila melanogaster, la mosca del vinagre, i aquestes són molt particulars. Bé, 5 consellers, però eren 6 els remoguts. Qui faltava? Hombre, faltava ni més ni menys. Quines curiositats, quins cops té la vida, quines casualitats. Faltava ni més ni menys que el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. No, aquest home no li ha sortit la mosca. És curiós. És l'home que manava aquesta casa des de l'Ajuntament fins ara. Era el regidor de Cultura de l'Ajuntament. I ha passat a ser ministre de Cultura de la Generalitat. No hi ha hagut mosca pel Mascarell. El temps dirà si és una sort o si ho haurem de lamentar. Suposo que serà una sort. Continuem. La visió irònica dels de Polònia. Polònia s'emet el dijous, la remodelació va ser el dimecres a la nit, aquelles cèlebres trucades del Maragall a les tantes. Els va fer venir tots, el Carot, tothom, veniu, veniu, que canvio, faig uns moviments d'escacs. Els de Polònia el dia següent ja els hi va donar temps de donar la seva visió del que ha sigut aquesta moguda. Endavant. Catalans i catalanes, he decidit canviar el meu govern. I per això m'he fet petar, vull dir que he canviat 6 consellers d'una sola tacada. No ha sigut fàcil. I a més, el Zapatero tenia el mòbil apagat. Home, només per dir-vos que a mitjanit, ja, quan la cosa ja estava del tot liada, hi ha hagut un moment que la Mieres, era presidenta de la Generalitat i jo era conseller d'Agricultura. I més, com que volia fer conseller el meu germà, però clar, llavors dic, llavors qui poso de germà meu? Clar, bé, total, ara ja està fet. I recordeu, el tripartit continuarà governant en una única direcció, encara que els d'Esquerra vagin al seu rotllo. I qui porta el timó sóc jo. President, en Montilla al telèfon. Merda.
Ah, el gag és rodó, eh? Porto el timó. Diu, president, el Montilla al telèfon. Ah, el Montilla. Montilla mana molt, almenys això diuen els experts. A veure, aquí us hem parlat moltes vegades d'aquest estimable informatiu d'autor que fa un pes pesant del periodisme d'aquest país que es diu Iñaki Gabilondo. Estic parlant de la cadena 4. El seu informatiu, amb les seves pinzellades d'autor, amb la seva fiabilitat, sempre aquí ens ha agradat i sempre d'alguna manera l'hem elevat. Però l'altre dia va tenir dos moments, amb dos dies consecutius, del gènere de tocava el gènere de l'entrevista i els vam trobar francament estranys, rars, que diríem aquí a Catalunya, no? Dos moments. Un, quan entrevista a la ministra Fernández de la Vega, i un altre, quan entrevista a la Olga Sánchez, que és la fiscal del cas 11M. Comencem per la ministra Fernández de la Vega. Veureu quina cosa més rara. Endavant. María Teresa Fernández de la Vega tiene mucha ropa. Se dice cosa que es chocante, pero tiene mucha ropa. Pues ¿usted mira, tiene mucha ropa? Vamos a ver. ¿Está muy obsesionada por la moda? Yo no estoy es nada María Teresa Fernández de la Vogue, que dice. No, yo no estoy nada obsesionada por la moda. Y sí que quiero dejar una cosa clara. Toda la ropa que yo tengo la he adquirido yo con mis recursos. Le quiero pedir perdón por la pregunta que le he hecho, porque yo nunca me hubiera creído que yo le iba a hacer a alguien una pregunta referida a un derecho como ese así. Al estar flotando me ha parecido inevitable hacerlo, pero sinceramente no puedo entender cómo puede haber ocurrido tal cosa. Ese tipo de comentarios jamás se lo he oído hacer a nadie respecto de ningún hombre, respecto de ningún político, respecto de ningún ministro. Por eso le voy a pedir perdón por la pregunta. Bien. Es passa mitja entrevista demanant perdó perquè li ha fet una pregunta sobre la roba, de si quina roba usa. Bé, això els hi passa a vegades a les grans estrelles. Aquests grans comunicadors, que ho és el Gabilondo, però que a vegades estan immersos amb els grans temes de l'economia, la política, la societat, no? Els moviments, l'estratègia, que de sobte se li acut fer una pregunta i després ell mateix d'alguna manera se n'arrepenteix, no? Li pregunta pels modelets, per això que li diuen María Teresa Fernández de la Vogue en lloc de la Vega, no? Perquè va sempre amb aquests modelets, aquell viatge a l'Àfrica, que anava vestida, semblava Mogambo. I el Gabilondo, pobret, es troba de sobte atrapat ell mateix amb una pregunta que no volia fer i llavors anar demanant perdó. Bé, el dia següent no va demanar perdó, però de sobte se'ns transforma en una mena d'Iker Jiménez, ja sabeu, aquest que fa aquest programa de coses estranyes, de successos, de càbales, d'ultratumbes, sobretot de càbales, perquè entrevistant a la Olga Sánchez, fiscal de l'11M, fixeu-vos de sobte què se li acut en el Gabilondo. Endavant. Yo no sé si es una frivolidad o no, pero hay casualidades que tienen gracia y me gustaría por lo menos señalarla, yo no sé. Resulta que en torno a este caso de ustedes hay una acumulación de onces verdaderamente espectacular. 11 de M. Hay 191 muertos, suma 11. El autoprocesamiento tiene 1460 páginas. Si lo reducimos los dígitos nos quedan 11. 11. Tiene 11 partes la estructura de ese auto de procesamiento. El índice tiene 11 páginas. El índice tiene 11 páginas. Tiene 11 páginas. Olga Sánchez, suma 11 letras. Juan del Olmo, suma 11 letras. Letras. El secretario también suma 11 letras. 11 letras. Luis Velasco. Es extraordinario, ¿no? Sí. Lo que pasa es que más de uno dirá que si se hacen cábalas sobre estas cosas, pues que no es serio. No, no es que no sea serio, han sido casualidades. Diu, és extraordinari. Nosaltres a la redacció, dels 10 que som, 6, el seu nom i cognom sumen 11. I què? I ara anem pel carrer i mirem carrer i bau i probablement també suma 11. I t'atures a davant del número 11. I què ens porta aquesta cable? Home, francament, això amb un informatiu, el Gabilondo, semblava això, que era l'Iker Jiménez,
fent aquell programa d'ultratumba, la càbala, la inutilitat, et pots passar tota una vida fent càbales, eh? I anar sumant onzes, eh? I et passa la vida que acabes exactament al mateix lloc que no n'ha comptat mai cap d'onze. Continuem. El tema de la llengua. Estic parlant de l'idioma. Serrat. Vosaltres aquests dies l'haureu vist molt, perquè està de promoció, ha tret un nou compact, un nou disc, se'n diu Mo, eh? L'haureu vist en molts programes de televisió. Bé, ens hem detingut a Telemonegal a la seva aparició en el programa de Buenafuente, poc abans de que fes o poc després de que fes després la parada dels llibres. El Buenafuente el fa cantar, amb molt bon criteri, cuidado. Sobretot en els cantants el que han de fer és cantar, més que parlar o més que entrevistar-los, que cantin, no? I, a veure, us passarem un trosset de la seva cançó, bonica cançó, i a veure si noteu alguna cosa estranya. Tira. Cremant núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures a l'ombra de qualsevol ombra que Déu els procura. Cremant núvols passa el sol. Bé, la cançó és bonica, però us hi heu fixat? Canta en català, a Castella, a Madrid, amb una televisió d'àmbit estatal. I el subtitulen. Ah! Això és un tema per discutir, ho deixo obert, però a veure, jo quan he vist aquí el Van Morrison o els grans cantants anglesos o francesos, jo no he vist que les televisions subtitulin les cançons. A veure, no havíem quedat que el català era una llengua cooficial de tot l'estat espanyol. Ah, és per pensar-hi. Sí que és veritat que feia jo molt temps, i el nostre equip de Telemonegal, que veuen moltes hores a televisió al dia, feia molt temps que no veia en un programa d'àmbit estatal cantar en català, que no escoltàvem de la mateixa manera que no escoltem cantar en basc ni en gallec. Què està passant? És una novetat bona que finalment se senti el català cantant en una cadena estatal. Eh? Fins ara, tots aquests programes, Noche de Fiesta, Sábado Fiesta, i Fiesta, i Fiesta, però de català, allà no en surt ni un cantant català. I si canten, canten en castellà, els catalans que surten. Ni en gallec, sembla que és com si no existim. El Buenafuente ha fet una bona entrada amb el Serrat. El fa cantar i el deixa cantar amb la seva llengua, com és natural. Però el subtitula. És un tema que deixo obert. Només us repeteixo que quan ve un anglès, no hi ha cap tele que el subtituli. Què passa? Que se suposa que l'anglès és un idioma normal i el català no? I s'ha de subtitular? Deixo perquè feu càbales des de casa. Són aquestes cosetes rares. Home, la que va incidir en aquest tema de coses estranyes que ens passen aquí a Catalunya, sobretot és la Curri Valenzuela, aquesta que està a Telemadrid, que és tremenda, és un pou sense fons. Nosaltres seria un llençar i no parar. Eh? És com si li tiréssim l'ham i ella sempre fos el peix que va obrint la boca i se'ls van passant tots. L'altre dia, només us traiem un petit tall, fixeu-vos el que és la desinformació sistemàtica des d'un programa de televisió, de caire informatiu, de quina manera desinformen a la seva audiència. A veure si sabeu, després ho contarem, com aquella espècie de vinyetes o acudits que hi ha en els diaris que diu «Encuentre los tres errores». Mireu aquí les tres barbaritats que en menys d'un minut diuen en aquest programa. Endavant. Libro de estilo de la televisión autonómica catalana. Ja, explica que el objetivo de la televisión pública catalana es defender la identidad nacional.
Anda. Dice textualmente, cuando se den las circunstancias de dos invitados posibles a un programa, uno que hable catalán y otro que no, siempre se elegirá al que hable catalán. O sea, y usted si no habla castellano, ahí, ¿eh? Pues se pondrá traducción simultánea. ¿Qué os parece? Es entonces, un locutor no, que habla castellano karaoke. Entrevistando a otra persona que habla castellano y este le pregunta en catalán y la otra persona que no entiende contesta en castellano y entonces hace traducción simultánea. Me extraña algo. La televisión catalana tiene dos canales. Uno es en castellano, en español, y el otro en catalán. Ahora encima no solo quieren oírme a mí en castellano, sino que no quieren oírme y quieren poner en karaoke lo que yo estoy diciendo, que es que ya es de verdad. Fixeu-vos en les barbaritats per metro quadrat que arriben a dir aquesta gent amb cosa d'un minut. És a la velocitat del sonido. Traspassen la barrera del so. A veure, diuen, n'hi ha hagut un que ha dit, que a TV3 hi ha dos canales, uno que emite en castellano y otro en catalán. Una altra, segona. A partir de ahora, el que vaya a TV3 y hable en castellano se le subtitularà com si fos un karaoke. Cosa, el que se'ls fa als castellans a TV3 i en aquesta casa i a qualsevol cadena de Catalunya, que venen i només s'entenen el castellà, si el debat, si hi ha un debat, se'ls hi posa un pinganillo, se'ls hi ofereix la traducció simultània perquè els que estan parlant parlen en català, com si vas a França, el normal és que parlin en francès, i llavors si tu no entens el francès et posen un pinganillo i hi ha una persona que et fa la traducció, però no traduir-te'n a tu a sota amb uns rètols, com si aquí no en tinguéssim el castellà. La tercera és la millor. Fixeu-vos que han posat unes imatges, això no és cap muntatge, són ells mateixos, mentre parlaven, diu, posem-hi un recurs, unes imatges de TV3, sabeu on és, això? És aquí! És aquí! Aquest es diu Miquel i l'altre em penso que es diu Bru, i aquest és el plató que estem. No hi ha aquest decorat encara muntat, però és el nostre, aquí. A Telemadrid ens posen el plató de BTV. Bé, almenys comencen per algun lloc. Suposo que després algun dia també trauran algun informatiu d'aquesta casa o algun programa, no? En fi, és la disbauxa, el disbarat per metro quadrat. De totes maneres, esclar, això ho mirem aquí, amb una ironia. A veure, la gent de Madrid, que veu Telemadrid i que és bombardejada per aquest tipus de missatges, absolutament inexactes i erronis i falsos i tramposos, clar, arriba un moment que s'ho creuen. Es creuen que aquí a Catalunya hi ha un canal en català i un canal en castellà que es diuen TV3. Diferents. Es creu que aquí, quan vingui un castellà, li fotran com un karaoke. I es creu que aquest plató és el de TV3. Deuen estar empipats perquè, esclar, ells tenen. Nosaltres no ens queixem. Continuem. Més mentides? Sí. Coneixeu un programa que es diu el Show de Cándido? Ah, el Show del Babau? Consisteix en una retomàquia. És l'últim invent que han fet amb aquest programa, amb aquesta cadena que se'n diu La Sexta. Es tracta de fer una retomàquia on només n'hi ha un que és un desgraciat. Tots els altres estan conxorxats. En lloc de ser 12, els ratolins, amb ell l'ingressen i es pensa que tots els que hi ha al seu costat són com ell, els ratolins, que participen en un concurs. No, són tot actors. És tot una trampa. És una pamema. A veure, endavant, mireu com ho presenten. ¿Qué harías tú si todo lo que te rodea fuera falso? Si un grupo de actores, productores, directores, guionistas y hasta un presentador estuvieran creando durante meses un experimento de telerrealidad exclusivamente para ti. Si planificaran cada uno de tus movimientos, los grabaran 24 horas al día y los emitieran en televisión. Eso es exactamente lo que le ocurre a este hombre. Juan Antonio Chica Fernández, Juanan. Un hombre común que lucha por ganar 60.000 euros en un reality show que él no sabe que es falso. En un reality show que ell no sabe que és fals, el Show de Truman, per entendre'ns, que va navegant amb la barca i bum, es dona contra l'horitzó, que és de cartró, no? Bé, aquest és el Babau, el Càndido, el Show de Càndido. Després han passat unes imatges de quan fan a la dintre de la Gàbia, dintre del Guadalix de la Sierra, que això és Argentina, ho fan a Argentina, us podien haver fet més a prop, però bueno, se'n van a l'Argentina a fer-ho, i es veuen els seus companys, que estan tots conxorxats, com amb ell li fan una cara i després a la càmera com posen cares, volguem dir quin desgraciat. Endavant. Para Virginia, un cariño especial. Oh, yeah.
Que me da otra. Virgen, que será por fotos, hombre. Me da mucha risa, hay momentos que estoy llorando y me dan muchas ganas de reírme. Lo paso fatal. Que yo no quería. No pasa nada, yo porque no te voy a tomar ninguna represalia. Más abusada, soy yo que sea yo y punto, y se acabó, ya está. El pobre Càndido, el pobre Babau, hi ha hagut un moment que ha hagut una tensió que no us l'hem posat i estava, es pensava que el seu company ratolí estava tan preocupat, li fan la gran abraçada al Babau, el ruc, i mireu aquest com mira la càmera i diu, aquest pobre desgraciat, no? Ara, aquí queda per saber, de totes maneres, si aquest que passa per ser Babau està o no també fent una pamema, fent una comèdia, perquè això de la tele, amics meus, ja no et pots creure res. L'última mentida, encara que sigui una mentida menor aquesta, home, una denostrada, recordeu aquell cuiner que anava, que es va ficar a dintre de la cocina, esta cocina es un infierno, amb la Lady Welcome, la Bienvenida Pérez i tot aquell reguitzell de criatures que anaven fent canelons i no els hi entraven en el forn de cap manera i no els hi sortia el fricandó i era un desastre de cuina absolut que la van haver de tancar al cap de 2 mesos, havent de ser un programa que en durava 6, al cap de mes i mig el van tancar. Aquell cuiner nostrat que es diu Sergi Arola, que va fer aquelles declaracions terribles de mai més tornaré a la tele. Ah, l'altre dia va ser entrevistat per l'Albert Tom en el club de TV3 i donde dijo digo, digo Diego. Endavant. L'últim que havia sentit de tu, Sergi Arola, era que deies que no volies saber res més de tele. Però tu et fies de tot el que surt. Home, no sé, ho vas dir o no ho vas dir, això? No, però no ho vaig dir així. No, home, el que passa és que sí que és veritat que ha estat una experiència amb alguns aspectes fantàstica. I la veritat és que, en línies generals, no me'n penedeixo gens i ho tornaria a fer. El que sí que és cert és que m'he donat compte d'una sèrie de limitacions que no em permeten entrar en segons quina dinàmica televisiva. No? I en aquest sentit era amb el que deia, no tant no vull fer televisió, com hi ha un determinat tipus de televisió que no em veig en cor de fer-lo. No me n'arrepenteixo del que quan havia dit, pocs dies enrere, després de sortir d'aquesta retomàquia, la cocina és un infinit, mai més hi havia fet unes declaracions, inclús mentre el programa anava, s'emetia, unes declaracions terrorífiques. Bé, què li ha passat amb aquest xicot, aquest estimable cuiner, per de sobte, en lloc d'anatemitzar programes com aquests, segons ell, que no li interessaven gens, i ara resulta que, bueno, sí, no me n'arrepenteixo. Home, potser l'explicació la van veure immediatament el dia següent, no? Quan van veure que només sortir d'esta cocina és un infierno, va venir un senyor molt famós en el món de la gastronomia mundial, que es diu senyor Lu, i li va proposar fer un anunci de galetes. Endavant. Sergi Arola i Sol d'Espiga. Les propongo un crocant de chapata con delicia de ternera. Platos sofisticados o sencillos. Mientras tenga productos de la mejor calidad, como Sol d'Espiga, hasta mis clientes más exigentes quedan satisfechos. ¿Cómo ha hecho? Ah, efectivament, Flor d'Espiga, Lu, el va visitar. Quants bistecs a la graella s'han de vendre per poder guanyar el que ha guanyat aquest home, honestament, en 20 minuts d'espot de televisió? Ah, tu diràs si tornarà a la tele. Corrents. Bé, d'aquí un moment parlarem amb una criatura molt particular. Ja que és el dia del llibre, ja que han passat 48 hores, ja que hem commemorat el Sant Jordi, traiem una persona que a la vegada és escriptora, a la vegada té una professió, o tenia una professió pintoresca, i viu encara del que escriu sobre aquestes experiències que va tenir ell. Estic parlant d'una senyora que es presentava, que ha triomfat en els platós de televisió, Cròniques Marcianes, Vitamina N, Jordi González, etcètera, etcètera. Va triomfar al crit de «Yo he sido prostituta de lujo y además ninfómana». Estic parlant de l'extraordinària Valerie Tasso, aquesta. O el sexo es juego.
Entonces, si esta parte lúdica la hemos perdido en la cama. La mayoría de las veces vamos a por lo que vamos. Todavía pues, está el culto al pene, el culto al tamaño del pene. Tenía que haber incluido un capítulo tipo meta un pene grande en su vida. Yo creo que el sexo es más amplio y habría que usar el oficio de la prostitución para desarrollar nuevas formas de amarse. Ja tenim pis. Ja puc obrir el meu negoci. Més solucions per tu. Caixa Catalunya. Un d'aquests iogurts no té antibiòtics ni additius químics. I té més nutrients. Té el sabor d'un iogurt. És ecològic. Als supermercats Veritas trobaràs la més àmplia gamma de productes 100% naturals. De veritat. Veritas. Menjar de veritat. Ja tenim pis. Tinc la millor inversió. Més solucions per tu. Caixa Catalunya. Per veure tot el que passa al món, no has d'anar gaire lluny. El diari El Punt ja t'ho porta molt a prop. Des del Punt ho veuràs tot. Som moltes persones buscant més solucions per tu. Caixa Catalunya. Del programa nazi Lebensborn se n'encarregava Heinrich Himmler. Quin era l'objectiu del programa Lebensborn? Fer més nens aris, potser? Amb reproducció selectiva. Feu un munt de preguntes personals per fer només d'ajudanta de laboratori. Què és curiós? Que hi ha moltes noies embarassades al campus. Estan criant bebès, Kyle. Que què? Les noies volen quedar-se embarassades. Oi que et vaig dir que hi havia moltes embarassades al campus? Sí, és veritat. Aquestes són algunes de les fotos que ens heu fet arribar per participar en el concurs fotogràfic. El 27 d'abril, a la tarda, anunciarem el guanyador d'un cap de setmana per a dues persones a Berlín, la vuitena capital més poblada d'Europa. Envieu les fotos a l'adreça electrònica 8@barcelonatv.com o a la plaça de Tisner número 1, 08018 de Barcelona, amb referència a concurs. Hi ha tantes possibilitats de comunicació... Passa-ho. ...com capacitats per imaginar... i per somiar. Passa-ho. A Panoràmica Multimèdia treballem perquè els teus somnis es facin realitat. Passa-ho. Panoràmica Multimèdia. Màrqueting i comunicació. Passa-ho. Diumenge 7 de maig, a 9:45 del matí, has de ser a Barcelona. Cursa! 28a cursa El Corte Inglés i has de ser. Inscripcions gratuïtes a El Corte Inglés i Hipercor. Hola, soy Deco, el 7 de mayo, y has de ser. ¡Cursa! Efectivament, avui aquesta nit amb nosaltres una escriptora estrella del Sant Jordi, una dona molt de glamour, molt delicada i d'una professió que havia tingut abans realment espectacular. Valerie Tasso. Bona nit. Molt bona nit. Vostè m'entén perfectament, oi? Sí, sí. Comprendo absolutamente todo lo que es catalán, perdón, ya empezamos a meter la pata. Sí, no hay ningún problema. La seva aterrada, su aterrizaje en el món televisiu va ser espectacular. Soy prostituta de lujo y ninfómana. Bueno, no fue realmente así, señor Monegal. Fue a través de mi libro, Diario de una ninfómana,
un diario en el cual yo contaba que durante una temporada de mi vida había trabajado como prostituta. Entonces, Diario de una ninfómana obviamente fue un título muy provocador y todo el mundo, pues es inevitable. Dije, bueno, esta mujer será ninfómana. Era una manera de provocar para llamar la atención sobre el hecho de que las mujeres, cuando hacemos ejercicio de cierta libertad sexual, entonces caemos siempre en calificativos peyorativos, ¿no? Entonces, ninfómana, la ninfomanía para mí es algo que no existe. Sencillamente, pues, creo que es un invento del hombre para controlar el deseo femenino. Pero sí que es cierto que contaba pues, mis vivencias sexuales y yo pensaba que pues, era una sentencia a muerte para mí, porque había llegado a dar este paso, quería contar mi historia, pero jamás pensé que iba a levantar tanta polémica y que me iba a hacer saltar a los medios de comunicación de esta forma, digamos. Señora Tasso, permítame sí. que le diga que no la creo en absoluto. Bueno, tiene todo el derecho, tiene todo el derecho. Usted precisamente coloca, sí. además con una sabiduría extraordinaria, el nombre de Diario de una ninfómana, sí. Yo fui prostituta de lujo, sí. precisamente para llegar... Es decir, ¿ha cambiado usted la cama por el plato? Pregunta. La verdad es que no he cambiado nada por nada. Es decir, los platos de televisión ya son cada vez menos presentes en mi vida. La cama sigue estando aquí. Y otras cosas, no solamente la cama, sino otros lugares donde también pues, el practicar sexo es un placer, ¿no? Pero le aseguro que no fue al principio, además se ve las primeras entrevistas, yo estaba muerta de miedo, aunque siempre he intentado guardar las formas, pero no pensaba, al contrario, yo pensaba que me iban a vetar. Porque mi discurso sí que era muy fuerte, intentaba hablar desde la sinceridad. Y entonces yo pensaba, bueno, pues sí, alguna entrevista me darán, pero obviamente además hay toda una operación de promoción detrás de un libro, pero hay tantos, tantos libros y ha habido tantas mujeres que ya habían contado sus vivencias sexuales, como Catherine Millet en Francia, que tuvo un éxito increíble también en España. Sí, de todas maneras, el hablar de Yo soy ninfómana, usted sabe que iba directamente a ese público que nos ha anatemizado hace un momento, que es el sí. público masculino. Sí, pero eso no era... iba directamente porque la morbosidad para un sí, hombre, cierto, se supone, cuando claro. una señora se presenta diciendo soy ninfómana. Pero no me presenté así. No me presenté así. Era Diario de una ninfómana. Usted trabajó con Jordi González en Vitamina sí, N, cierto, con gran cierto. Éxito. Cierto. De público. Luego estuvo con cuando Jordi González desapareció de Vitamina N, pasó sí. usted a Crónicas Marcianas, a Marte. Estuve en Crónicas Marcianas en la última etapa sí. del señor Sardá, junto con un amigo mío que era psiquiatra, el doctor Juan Romeu. Hombre, hacían un dúo sensacional. ¿Verdad? Usted hablaba de la depilación y él hablaba de la... Usted hablaba de la depilación. Del pubis, y él hablaba del bosque. ¿Cómo se acuerda? Qué curioso. Andaban. A ver. Andaban. Yo creo que los hombres a quienes les gusta las mujeres completamente depiladas es porque les gusta este lado niña de la mujer, ¿no? Un pubis que no esté depilado, obviamente hay cierto misterio detrás. ¿Qué voy a encontrar después, no? ¿Misterio? Entonces, ¿no? Sí, hombre. Ese bosque. Sí, ¿un agujero? Ese bosque. ¿Un agujerito? Mira, siéntelo, mira. ¿Dónde está? Es, los pubis están cada vez más depilados. ¿Qué me dice? Sí, sí, sí. Hay como una especie... ¿Tenemos que considerarlo como una pérdida? Yo creo que es curioso. Estamos cada vez más genitalizando el sexo, pero por otra parte estamos cada vez más censurando los genitales. Es decir, que incluso cuando... Si usted abre una revista masculina, por ejemplo, y ve una mujer desnuda, preciosa, pero ya verá que está depilada, no enseña nada y no se ve absolutamente nada. Están todas retocadas o con Photoshop o realmente han pasado por,
por aquellas famosas peluquerías de pubis que ahora están floreciendo. ¿Cierto? ¿Peluquerías de pubis? Sí, existen, existen. ¿Hay también peluquerías de penes, cierto, y demás? ¿O no? No, pero existe ahora lo que se llama el lifting de pene, que es absolutamente, bueno, no sé en qué consiste realmente, pero que ahora está muy de moda, de la misma manera que existen las vaginas de diseño. Estamos llegando muy lejos. Aquesta senyora és apassionant perquè ho diu tot amb aquest accent glamurós que té francès, que li dona un aire... Oiga, ¿de verdad usted es francesa o es de Pamplona? Sí. No, lo digo porque no, no, podría también ser una impostación, como también, usted finalmente también, no era, resulta que también, no era ninfómana ni nada. No, no. No, no, no soy, no soy ninfómana, pero reivindico más bien la palabra ninfa, que es más bonita. Ah, sí. Ahora, para contestar a su pregunta, señor Monegal, soy de Reims, de la Champagne, a unos 200 kilómetros en el nordeste de París, y pues este acento francés, sí, no consigo deshacerme de él. No se deshaga nunca. ¿No? Nunca. ¿Conoce? Sobre todo para hablar de lo que habla. Muy bien. Que le da más glamour. Sí, le da un glamour extraordinario. ¿Se acuerda de Jane Birkin, la cantante que era mujer de Serge Gainsbourg en Francia? Serge Gainsbourg, exacto, sí. Exacto. Pues esta señora inglesa que lleva toda la vida en Francia, decía que tiene un acento inglés absolutamente marcado e increíble a estas alturas de la vida, porque debería hablar francés también como yo. Decía que, bueno, estaba cultivando su acento inglés porque era muy sexy. En mi caso, la verdad es que intenté no perder mi acento francés, primero porque a pesar de hacer ejercicios delante del espejo con la R, que es lo que más me cuesta, pues no hay manera de quitármelo de encima, pero creo que dentro de lo que caben no tengo tanto acento en comparación con los franceses. Y tengo aquí en su currículum, estimable, sí, que es usted además licenciada, sí, en lenguas extranjeras aplicadas. ¿Aplicadas? ¿Aplicadas a dónde? Aplicadas a los negocios. Aplicadas a los negocios. Es una carrera en Francia que llamamos LEA, que es una carrera que es una mezcla de ESADE, aquella escuela de comercio, sí, 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 con idiomas. Por ejemplo, yo podía tener clases de derecho internacional, por ejemplo, en inglés, o de comercio exterior en castellano. ¿Eso fue antes o después de su breve o largo periodo de prostitución? ¿Antes o después? Fue antes. Yo llegué a Barcelona. Ah, ¿llega usted a la prostitución después de la reflexión universitaria? Sí, pero la reflexión universitaria realmente la tengo ahora, que todavía estoy estudiando. Es decir, todo lo que estudié yo en Francia no me aportó gran cosa. Los estudios, las universidades, nos están llenando de mucho conocimiento que a la hora de la verdad en la vida real no sirven para gran cosa. Y entonces decidí, a raíz de escribir un libro, dos y ahora el tercero, empezar un doctorado en sexología, porque quería ampliar, porque sabía, intuía que en el sexo hay un más allá, es decir, no... ¿Usted siguiendo cursos de sexo? No la veo. No, es que... En todo caso, dándolos. Teorizando sobre sexualidad. No, dándolos, porque usted ha hecho un papel divulgador también del sexo en televisión, ¿no? ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Por ejemplo, aquest tall, parlant de la prostitució. Ratones colorados, cueva de Quintero. ¿Por qué se hace una mujer prostituta? Muchas chicas que se hacen prostituta de calles por necesidad, ¿no? Pero en el caso de la prostitución de lujo, pues lo haces por curiosidad primero, luego porque te vuelves adicta al dinero también, porque deja mucho dinero. Por placer también. ¿Siempre tenías ganas? No siempre. Pero las ganas es como el apetito, viene comiendo. ¿Hay mujeres que les gusta que les traten como una puta? Ay, sí. Yo creo que es una gran fantasía, por supuesto. Sí, les encanta. Y de hecho, yo no entiendo por qué una mujer tendría que ser exclusivamente esposa o exclusivamente puta. ¿Por qué no puede tener esta fusión, no?
puta en la cama, como se dice, y esposa, madre, amiga. Cuidado, señora Tasso, que el discurso, sí, permítame que se lo diga, sí, con toda humildad, sí, y respeto, es muy reaccionario. Lo sé. Puta en la cama, Maruja en la cocina. Maruja lo dice. Si esto lo escuchara Esther Vilar o Lidia Falcón, no, venían aquí con las tijeras y les sacaban los ojos. No, ya con Lidia Falcón ya coincidí en un programa de radio. No podía hablar. Claro. Porque además yo no soy de hablar encima de la gente, porque me parece primero una falta de respeto y además, bueno, si no hay diálogo posible, pues prefiero no abrir la boca, es decir, dejar hablar. Y a Lidia la quiero mucho porque además está muy convencida de lo que dice. Lo que pasa es que quizás representa ella un tipo de feminismo que muchas veces asociamos siempre el feminismo con el estar en contra de la pornografía, el estar en contra del tipo de discurso que yo tengo, el ser una feminista radical, enemiga de los hombres, y hay muchas clases de feminismo, ¿no? Pero no creo que Lidia Falcón sea... Sí, pero el discurso, decíamos, ¿eh? Sí. La mujer puta en la cama, Maruja en la cocina, es un poco reaccionario. ¿Sabe por qué? Aquello de la pata quebrada y en casa. ¿Sabe por qué, señor Monegal? Dígame. Porque hemos hecho una dicotomía, todavía hoy por hoy, y por eso existe la prostitución, entre una vez que la novia pasa a ser esposa y luego tiene hijos, entonces esta faceta de amante la va perdiendo. O bien porque va arrastrando un bagaje educacional del cual no se puede deshacer. Y entonces los hombres muchas veces también lo que no quieren es pedir ciertas cosas en el lecho matrimonial a sus mujeres porque las ven como madres de sus hijos. Parece algo antiguo, pero sigue siendo así. Entonces, yo intentaba explicar pues, que la prostitución existe para eso. La prostituta es una gran artista en el sentido de que siempre intenta dar al hombre lo que él le está pidiendo y siempre pues, es igual a sí misma y siempre es impecable. Es decir, incluso si esta prostituta tiene 40, 45 años y es madre de varios hijos, pues está en su papel de objeto de placer, cosa que quizás la esposa pues, ha dejado de lado, pero no porque no quiera, sencillamente porque se está dedicando a otras tareas. Vayamos a la televisión, señora Tasso, a su éxito en los platós. Es curioso, no sé si se ha fijado. Pero tanto éxito, sí, no. Sí, brutal. Con Sardá en Crónicas Marcianas, pero si no podía hablar. Y con el dúo, es igual, pero ahí salían... No se trata de hablar, estos tipos de programas y de shows, usted sabe, la palabra está condenada. Las entrevistas siempre tienen que ser interrumpidas por alguna criatura, como esta que le sacaron, este joven efebo que usted le tocaba. ¿Qué le tocaba, señora? Le tocaba, bueno, me costó, a pesar incluso si usted me dice, no la creo nuevamente... Es que no quería tocarle, primero porque estaba lleno de aceite. ¿Sabe este tipo de aceite que van poniendo en el cuerpo para que sea... Brille y para sea que brille más... Y porque realmente no... Es que no me gustaba. A mí me gusta más pues, hablar y... Pero bueno, lo toqué, cumplí con lo que tenía que hacer y ya está. ¿Usted ha advertido? No sé si lo ha advertido, se lo digo yo ahora, quizá no había caído, que los programas de sexo en televisión están desapareciendo. Prácticamente sí. Ahora solo queda uno en La Sexta, me parece, una cosa que pasa inadvertida. Sí. Y en cambio, el sexo está penetrando en los programas que no son de sexo. Nunca mejor dicho. Usted es autora de uno de esos, un programa que no era de sexo, como el de Sardá o el de Vitamina N de Jordi González. Usted se introducía... Poco a poco, pero intentando enfocarlo de otra manera. ¿Usted ha encontrado más prostitución cuando trabajaba en la prostitución o cuando ha trabajado en la tele? Pues curiosamente, no, está muy bien la pregunta porque mucha gente piensa, y de hecho me sorprendió muchísimo. Yo pensaba encontrar mucha prostitución en la televisión. No la vi,
No la vi. ¿Se refiere a qué se refiere? No, a cualquier... una persona la prostitución tiene... no me refiero tampoco solamente a la prostitución física. Ya lo sé. Es decir, si algunas personas están dispuestas a hacer cualquier cosa para poder estar en la tele o para poder estar en un programa... A ver, yo no me metía en la... cada uno hace lo que le da la gana y no me metía en... Estoy convencida de que debe estar. Yo no la palpé. ¿Y cuándo dijo aquello tan bonito? Me parece que fue en Canal Plus. Aquella reflexión sí que la apoyo, la suya. No esta última de puta y maruja. No le gustó. No, pero en cambio esta, la puta siempre será puta. Lo dijo usted. Yo. Andaban, Canal Plus. La prostituta es la persona, una gran artista que recibe a un marido cliente que, fijaros, también una cosa curiosa, es que la prostituta parece que es prostituta 24 horas al día. Cuando sale de su trabajo, pues se la sigue viendo como una prostituta. Entonces, no puede adoptar ni un rol ni el otro. Sin embargo, el cliente sí, al cliente se le perdona todo. Es decir, puede ser cliente, pero vuelve a casa y es esposo, ¿no? Sí, viene usted a decir que la prostituta lamentablemente está condenada a ser siempre prostituta. Efectivamente, pero no estoy de acuerdo con que se la vea así. La prostituta no es, primero, ante todo es una mujer que ejerce esta actividad y cuando sale de esta actividad para atender a su hogar, es una señora. Lo que pasa es que se la estigmatiza siempre, es decir, se la enseña del dedo, no se la ve como mujer, madre, se la ve siempre como prostituta. Yo, si usted que es muy conocedor de los medios de comunicación y se conoce muy bien los programas, habrá visto que en muchos en los cuales yo he salido, ponían... Valery Tasso, ex prostituta. Claro. Entonces. Vendían la condición de prostituta, era su atractivo. Era mi atractivo. Yo muchas veces antes de entrar en un plató decía, ¿qué me vais a poner en crédito? ¿Podemos hablar de la prostitución? Yo lo reconocí en su momento, no hay ningún problema. Pero no es la característica fundamental de mi personalidad. Sí, pero usted tiene que reconocer que está en la tele por eso. Porque, claro, si le van a poner Valery Tasso, licenciada en ciencias económicas... Oh, obviamente, amiga mía, aquí no vendemos un clavel. Bueno, pero también tiene su atractivo el decir... Ah, no, todo el atractivo, pero usted está en un rol... Tiene razón. Con su encanto francés y su dulzura y su glamour, no me haga pasar ruedas de molino. No. Usted sabe perfectamente, señora Tasso, que el rol de ex prostituta, eso es lo que le ha abierto. Me ha abierto, pero también era una manera para luchar contra el estigma, porque muchas veces las personas piensan que una prostituta es una mujer vulgar, que no tiene cultura. Yo conozco muchísimas chicas que se dedican a eso, que tienen varias carreras, que saben estar, que pueden ir a cenar con un cliente sin necesariamente pasar por el lecho. Y entonces, pues, sin darme cuenta, cuando salió a la luz mi libro, vi que estaba luchando contra este estigma. Se nos está tirando el tiempo encima. Permítame, permeteu-me aquesta castellanada, se nos está tirando, o catalanada. Bé, permeti'm un moment de reflexió, senyora Tasso. No vegi cap tipus d'agressió amb això que li diré ara. Vostè sap que ara està tenint una... Ha tornat a la tele un personatge que va ser molt famós fa 8 o 9 anys enrere. Sí. Un transexual que es diu La Veneno. Sí, que estava en el programa... Que estava en el programa del Negro Pájaro del Mississippi, Pepe Navarro. Cierto. Podríem fer com els clàssics, vides paral·leles. La seva trajectòria a l'artista extraordinària i la trajectòria d'una altra prostituta que es guanyava la vida fent, no de luxe, però sí a la Casa de Campo de Madrid... Però passo molt mal, creo. La Veneno... Valery Tasso, La Veneno. Podríem parlar d'una dialèctica marxista? La orbital superior, la puta de lujo i el travesti d'Alcantarilla? Allí yo cometí un error cuando... Porque al principio, obviamente, una persona va evolucionando. Hace ya 3 años que salió mi primer libro. Y entonces he cambiado también porque rectifico, porque rectificar es de sabio. Pero el tema de la prostitución de lujo... es una estupidez.
Vamos a ver, ahora me voy a explicar. Solamente hay una cuestión de dinero. Pero hay muchas personas que no tienen acceso a ciertas tarifas por sus servicios sexuales. Sí, pero se me escapa usted con una elegancia extraordinaria. Yo lo estaba planteando las vidas paralelas. ¿A vidas paralelas? Es que no me molesta que me pueda hacer la vida. ¿Usted ha analizado la Veneno? ¿Cómo? La Veneno. Finalmente, ¿sabe usted dónde confluye usted y la Veneno? ¿Cuál es el único punto en común que tiene? Pues dígamelo. La tele. Pues las dos ser. Han triunfado en la tele. Sí, pero yo creo que de distintas maneras. Pensem-hi, d'aquí un moment tornem i alerta, agafeu-se, perquè ara començarem amb preguntes tan extraordinàries com sexe per vendre, ho analitzarà ella, sexe metafòric, també, sexe per salvar un programa de televisió, un concurs, fins d'aquí un moment. Gràcies. Gas Natural. Fa més de 150 anys que avancem amb tu. Junts, treballem per l'interès de milers d'accionistes arreu del món. Junts, construïm un gran projecte empresarial que inverteix en el teu benestar. Demà continuarem avançant amb tu, perquè junts sumem energies. Gas Natural. L'habitació ideal dels meus fills s'hauria d'adaptar a les seves necessitats i a la seva edat. Els mobles de Flexa t'ofereixen centenars de possibilitats per jugar, ordenar, estudiar i dormir. Flexa, perquè els nens creixen. Ho trobaràs als infantils de Mobles Maldà, de les Galeries Maldà, al carrer de Balmes 181 i al centre comercial Les Glòries. Arriba a Barcelona el Circ Cric. Del 3 de març al 7 de maig, al costat de la Font Màgica de Montjuïc. El nuevo propietario de nuestro principal río es Endesa España. Endesa puede ser considerado enemigo de nuestro pueblo y responsable directo del genocidio de la cultura pehuenche. President Maragall ha remodelat el seu govern. No ha esperat el referèndum de l'Estatut. Ha cessat els qui ha volgut, però només ha pogut nomenar d'entre els que li han proposat els socis de la coalició. L'oposició qüestiona la incorporació de Xavier Vendrell. Surt reforçat el tripartit. Maragall assegura que és un govern per esgotar la legislatura i que serà el govern que podrà gestionar el nou Estatut més enllà del resultat del referèndum. Tripartit, nou govern, nou Estatut. Aquest dimarts, a Contrapunt. Gent activa. Gent solidària. Gent oberta. Gent com ràdio. Hi ha tantes possibilitats de comunicació. Passa-ho. Com capacitats per imaginar i per somiar. Passa-ho. A Panoràmica Multimèdia treballem perquè els teus somnis es facin realitat. Passa-ho. Panoràmica Multimèdia. Màrqueting i comunicació. Passa-ho. Licor d'en polo blanqueador avanzado. Comproven l'eficàcia. Dents més blanques al cap de 10 dies. Licor d'en polo blanqueador avanzado. Prova'l. Diumenge 7 de maig, a 2:15 del matí, has de ser a Barcelona. Cursa! 28a cursa El Corte Inglés i has de ser. Inscripcions gratuïtes a El Corte Inglés i Hipercor. Hola, soy Deco, el 7 de mayo i has de ser. Cursa!
Aquí continuem, amics, amigues, amb aquesta deliciosa senyora parlant de temes tremendos. A veure, comencem. Com s'està produint aquest fenomen de que el sexe ja ha deixat de protagonitzar programes pràcticament específics de sexe per, d'alguna manera, irradiar altres moments de la producció televisiva? Pràcticament, jo diria, quasi que tots, no? Sexo para vender, algo. La utilización del sexo. Aquest apassionant anunci de l'Eduardo Noriega, que se'l veu així. A veces todos tenemos que actuar por exigencias del guión, fingir lo que no somos. Pero solo cuando hacemos realmente lo que nos gusta, sentimos que somos nosotros mismos. Y ninguna sensación es tan única como ser tú mismo. Señora Tasso. Es un buen mozo. ¿El culo es el de Noriega o es un extra? Es que nunca tuve el doble. Nunca tuve el placer de encontrarme con Eduardo Noriega en este plan íntimo, digamos, ¿no? Yo, ahora que estoy viendo, yo creo que es un doble porque... Yo creo que es un doble, no creo que... No sé. A ver... Vamos a hacer una reflexión fácil para empezar a hacer boca sobre esto muy rápidamente. Si esto lo hiciera una señora, ¿estaría ahora usted lanzándose contra mí en picado? ¿Por qué? En actitud salvaje. Porque diría que estamos utilizando a la mujer. No soy una feminista radical como la señora Falcón. Al contrario. A ver, en el marketing sensual, como lo suelen llamar, está presente desde vender un coche con una señora absolutamente maravillosa y una delantera muy generosa. ¿Desnuda encima del capó? Casi, sí. Casi. Hasta, y yo contra eso no puedo luchar. Está presente y no hace falta ni siquiera llegar al desnudo. Es decir, está presente y, bueno, pues cambiar estas cosas es muy complicado, señor Monegal. Me parece bien. Pero ha visto cómo la penetración, eso que decíamos, ¿eh? Sí. En cosas, por ejemplo, tan como un spot. Pero de no televisión. Se ve nada. Es muy bueno, erótico. Déu-n'hi-do, no? No se ve nada. Escolti'm, se li veu tota la regatera, eh? Sí. Les dos galtes, ambos mundos. Es cierto. Y quizá pero... forzando un poco la vista en el centro, bueno, la brújula. No me atrevía a decirle que sí, algo se le notaba. Pero bueno, la imagen en conjunto, porque además eso se pasa rápido, no tenemos tiempo de ver entre las piernas. El trasero es bonito, es bonito. No pasa absolutamente nada. No pretendo que pase nada, claro, era solamente una reflexión. Eso es erotismo bonito, porque también hay un tipo de erotismo que no es tan... Porque parece ser que el erotismo pues siempre tiene que ser superior al porno, por ejemplo. Pero también hay erotismo absolutamente despreciable. Sí, y además esto que dice usted es bonito. ¿Qué está queriendo decir, por ejemplo, que un personaje... tan estrafalario como yo, jamás sería contratado, ¿no?, para hacer un anuncio? Hay que ser joven para hacer esto. No creo, no, porque el erotismo no está en unos glúteos tan bonitos, también el erotismo está en la imperfección. Pero no lo digo por usted, perdóneme. Gracias por lo de la imperfección, se lo agradezco mucho. No he querido decir eso. Eso es que cuando estoy cansada, y a veces meto la pata, porque desgraciadamente todavía... tengo que pensar en francés. Siga metiendo usted la pata, que es un placer, señora Tasso. Vamos a la calle. Muy bien. Zona, esa zona del final de la Rambla, en donde hay estos locales, que quizá usted conozca, que se llaman Peep Show. Sí. Sí. Y demás, ¿no? Muy bien. Locales simpáticos, alegres, divertidos. Bueno, depende. Depende. Sí. ¿Els anuncis amb sexe venen més el producte? Contesteu vosaltres, l'audiència, és a dir, nosaltres. No és que es faci vendre més el producte, sinó que atrau més a que la gent vegi l'anunci. Jo no sé si es ven més el producte, però és evident que alguna utilitat té, perquè si tots els anuncis en fan servir, no sé, per alguna cosa, devem ser un país de cremats o alguna cosa,
si es fan service, porque funciona, ¿no? La gente pues tira más a lo que ve en la tele si es una persona maja, que si es una persona más fea. Ja crec que estem prou madurs la població per veure el fons del producte. No crec que sigui un reclam. Sí que se vende más producto cuando hablan de sexo, porque animales y personas necesitamos sexo todas las horas. Y aquellos que no hacen sexo son chalao, perdido. Que pasa que a vegades, no sé, potser la gent que no som iguals que els que surten a la tele també ens sentim una mica, no sé, menys, no? I pot fer que nosaltres, pues, no sé, diguem, pues mira, saps què et dic? Que no ho compro. Ah, ¿ha visto esta chica? Se sí. Revela. Sí, sí, está diu, bien. Diu, els que no som iguals que els que sortim a la tele. ¿Ha visto sí. que és una chica ligeramente, quizá, más gordita? Entrada en carnes. Más entrada en carnes. Está guapísima. Me parece preciosa. Pero ha dicho, ah, jugáis aquí a eso, al culito este que a usted le gustaba, sí. a la cosa me joven. Me gustaba el culito, jugáis, pero... Pues ahora no compro el producto, dice. Porque también nos cansamos, están segmentando, sobre todo a las mujeres que salen desnudas para vender un producto o que salen ligeras de ropa, nos están segmentando y llega un momento ya no sabemos dónde encajamos. Es decir, en las pasarelas aparecen unas mujeres casi asexuales, es decir, casi ángeles, que son, pues, que no tienen pecho, que no tienen curvas, que van casi volando en la pasarela. Luego, en las revistas, nos venden un cuerpo de mujer muy sexual, con, pues, muy recauchutadas, sí, exacto, sí, exacto. Exacto. Entonces llega un momento. A y las luego mujeres... viene el Hotel Glam y estos programas y todavía más. Claro, entonces estos criterios que no se acaban de definir del todo hacen que las mujeres estemos cada vez más confusas. Entonces yo entiendo a esta chica y esta rebeldía pues es de alguna forma una rebeldía hacia aquellos criterios que se están imponiendo, estos criterios de belleza. Aquesta dissecció que acaba de fer és interessant la Valerie, Com la dona, passarel·la, etèrea, programes d'un altre tipus, dones recauchutades, 2 quilos de silicona a cada frontis, caso de Yola Berrocal i companyia. És curiós, els homes som, en aquest aspecte són molt més planers. Mira, te voy a pasar un momento de Quintero sí. con el cocinero sí. Carlos Arguiñano. Sí, que tiene mucho sentido del humor. Que tiene mucho sentido del humor. Pero fíjate, los dos ya pasan de los 50 sí. y parecen dos adolescentes. Mira cómo hablan del sexo Muy bien. En términos gastronómicos. Andaban. ¿Muslo o pechuga? Muslo. ¿Sabe a lo que me refiero? Me imagino. ¿Y sigue insistiendo en el muslo? Sí. ¿Cuántos problemas ha resuelto la patata? Joder, qué buena la patata. Wow. ¿Y los nabos también ha resuelto? Nabos y huevos. Qué juego, sí, de bolillos. Sí. Con bien de nabo y bien de huevos, pues, y luego va. Unas patatitas para refrescar. Va, un oriental. A ti te gustan las almejitas, sí. ¿no? Claro. No me van a gustar las almejas. Vale, a quién no le gustan las almejitas. A quién no le gusta. ¿De cuándo no se come usted una almejita? Joder, pues. Con que caiga una buena ostra. Joder, la ostra se vuelve loco. ¿Se da cuenta el género masculino qué ingenuos somos? Parecen dos chiquillos. ¿Usted se imagina con una amiga? ¿Usted se imagina con una amiga dient-li que aún hi hagi una bona patata? Y la otra diciéndolo, ¿eh? Y un cogombre, Valerie, y un... No, eso entre dos mujeres no se produce. Se produce entre nosotros, que somos toscos y torpes. Y infantiles. Yo creo, es una pena, Ovidio decía, yo prefiero a las mujeres de más de 35 años, porque han sabido
cambiar el espanto por el placer, hablando del espanto del sexo hacia el placer, es decir, que han reconvertido. Y entonces, bueno, pues era un hombre, imagínese, en el siglo I. Sí, sí, Ovidio. Imagínese Ovidio hablando, bueno, una mujer de 35 años era una señora ya muy, muy mayor, ¿no? Y entonces, lo curioso es que ahora, hago esta comparación porque ahora parece ser, cuando hablaban de almejitas, y parece ser que se está, a partir de cierta edad, el hombre ya está intentando volver hacia aquella juventud que representa a la mujer, porque ya la están perdiendo, ¿no? Y se están comportando cada vez más como adolescentes. Como adolescentes. Permítame quizás, usted que es una... Quizás por miedo a la mujer experimentada. Eso, la mujer experimentada, cita Ovidio, dona culta. Permítame, en una deliciosa película que protagonizaba Deborah Kerr y creo que el otro era Charlton Heston. Puede ser. Cuando ruge la marabunta, le dice Deborah a Charlton Heston: el piano suena mejor cuando ya se ha tocado. ¿Está usted de acuerdo también? Estoy también de acuerdo. Estamos en la línea de Ovidio. Estamos en la línea de Ovidio totalmente. Efectivamente, sí. La experiencia. Sí, yo creo que sí, que las vivencias permiten saber en todo momento lo que gusta, lo que no gusta, cómo tocar, lo que nunca hay que hacer. Y esta vuelta atrás hacia la juventud, quizás, es en el fondo pues una demostración de algunas carencias o de alguna inmadurez, creo yo. Eso es mi opinión, no digo que tenga la verdad absoluta. Ha sido un momento televisivo de manera con las risas, la almeja. ¿Te has comido tú por última vez una almeja? Sí, sí, además esta risa es curiosa porque siempre está cada vez que se habla. ¿Es posible salvar un programa metiéndole sexo? ¿Quiere que le ponga un caso? Sí, póngame. ¿Usted recuerda aquella birria de programa que se llamaba La Granja, que llevaba la hija de Terelu Campos? La hija de la señora Campos, la Terelu. No, tengo una televisión de 14 pulgadas y no cabe, sin antena. No cabe. No me acuerdo de La Granja. Pues ahora le pasaré un moment que aquest concurs, crec que el feien Antena 3, sí, La Granja, i va haver un moment que el concurs anava baixant d'audiència, l'interès declinava, no sabien què fer, i les muntaren una fiesta charra, una fiesta mexicana. Sí. Les empitufaron de vodka a todos hasta el moño. Ah, sí. Y entonces hubo un acoplamiento sobre catre, unas maniobras sotoboche, iba a decir, más que bien sotosábana. Sotosábana, sotoedredón. Bastant interessants, que luego las pasaron en el plató, naturalmente, con presencia de la madre de ella. Andaban. También hay que desinhibirse un poco, hay que vivir. Subió la audiencia y otras cosas, aparentemente. Debió subir algo, pero poco arte aquí, ¿verdad? Ya. Yeah. Poco arte. No, la verdad es que... No hay diálogo, no hay frases, solo hay movimiento. Y es la mejor representación de lo que la gente piensa que es el sexo, desgraciadamente. ¿Tan animales somos, señora Tasso? Yo creo que somos profundamente ignorantes. Profundamente ignorantes. Animales, bueno, el sexo es una función natural inherente a la condición humana, ¿no? Pero también pues, nos movemos en sociedad y entonces pues, existen algunas normas, ¿no? Las cuales podemos en algún momento dado, como ha sido mi caso, saltarnos. Pero aquellas normas, desgraciadamente, están enmarcando una manera de hacer el amor que se resume a eso. El otro día, Eduard Punset, en ese estimable programa que se llama Redes, que hacen en la 2, se preguntaba si cuando un perro monta una perra, el perro está enamorado de ella.
Gran pregunta. Gran pregunta. ¿El perro se enamora de la perra o lo único que quiere es...? Lo único que quiere el perro es montar a la perra para tener descendencia. De hecho... Ah, introduce cuando... usted un término moral. Curioso. ¿Usted cree que el perro quiere tener descendencia? No, quiere pues... ¿O sencillamente fecundar... pasar un buen rato? No, pasar buen rato yo no lo sé, porque la verdad es que no soy bastante ignorante en este tema, pero si se fija bien y mira a una perra, hacer pipí, el perro detrás estará probando la orina para ver si está en momentos fértiles, curiosamente. Entonces... A través... Porque será receptiva. Claro. No claro. Porque sea fértil o infértil, porque es no, la señal no porque para será el perro. Fértil, porque será fértil. Ah, sí? Sí, sí. Es curiós. Amb aquesta senyora estaríem parlant hores. Ara resulta que el gos té com a objectiu la procreació. Hombre, 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 esto en sectores eclesiales serà una bomba. No, no, però és verdad. A ver, de perros entiendo poco, pero bueno, si usted se fija, yo tengo un perro en casa... Y entonces, y tenía una perra y un perro, y siempre estaba, andaba detrás cada vez que hacía pipí para probar el pipí para ver si era el momento de celo. ¿Por qué? Permítame que le ponga un ejemplo ahora de lo último en televisión. Cómo ahora ya nos hemos traído la cama, los líos de cama, sí. La posible acoplación, el posible acoplamiento d'una parella o impossible, ja ho hem traslladat a un plató de televisió. Miri, li posaré ara un programa de la Sexta, nou, que se'n diu Juicio de Parejas. No sé si l'ha vist, no l'ha degut, no. No l'ha degut veure. No. Bé, aquí ja introdueixen un que es queixa de la dona, que la dona també és allà, de que no sé què, i a sobre la família. Endavant. Antonio Martínez acusa a Natalia de no satisfacer sus necesidades sexuales. Exige que su mujer vuelva a ser tan cariñosa con él como antes. Siempre había sido una chica muy... pues eso, muy apasionada, muy... Pues estaba muy bien con ella, ¿eh? Él, a medida que pasan los días o que pasan los años, pues más apetito tiene. Y yo, pues... A ver, estás trabajando, tengo dos niños, entonces el cuerpo no lo tengo siempre igual. ¿Con qué frecuencia él demanda...? Si pudiera todos los días más de una vez... Seguro. Es verdad que siempre tengo ganas. Hay muchos días que a las 3 de la tarde me está diciendo prepárate, que esta noche, cuando acostemos a los niños... Entonces, ese día ya, no. Hoy, en esta pareja, hay un solo testigo. Es el padre de Natalia, tu suegro. ¿De quién, del lado de quién te pones? ¿Tu hija o tu yerno? De mi yerno. Pues, por favor, ocupa tu posición junto a Antonio. Es increíble. Esto es como lo de los perros, la especie. Es el padre de ella, pero se va con el yerno. Dice yo, con el yerno. Sí, eso es curiosísimo. Es horroroso, ¿eh? Sí. La mujer no quiere. Vamos a la tele a contarlo. Vamos a la tele a contarlo. Y se lleva a la mujer, y luego al suegro. Es curiosísimo, pero eso... Fíjese cómo en el sexo siempre vamos midiendo la frecuencia del acto sexual. El tamaño del pene, aquí no se habla, pero bueno, hay una queja, es que la mujer no accede a cada vez que tiene ganas este señor, habría que preguntarle a este señor qué es lo que entiende él por sexo, es decir, porque hay muchas maneras de amar, pero sin embargo estamos siempre pendientes de la frecuencia del acto sexual, es decir, del coito en este caso, así lo entiendo yo, porque no creo que el programa... vaya más allá, realmente, visto el panorama. No, y no sabemos si estos, por aquello de que la tele siempre es una trampa, no sabemos si a la vez estos son actores que están interpretando un papel, pero es igual. Usted, bueno, sí, es cierto... Aunque lo fueran. Eso es cierto, que ha habido programas que pagaban actores para... Pero es igual, al fin y al cabo, lo que queda es cómo transmiten... Claro, cómo transmiten, claro. Pues, sus cosas, digamos, y podría ser cualquier otra persona. Pero yo no sé hasta qué punto son actores, pero la verdad es que no cambia nada. Ahora, este señor, ¿conoce usted el chiste, no? De la pareja que va a ver a un consejero matrimonial y que le dice, creo que lo contaba Woody Allen, incluso,
Decía al señor, bueno, ¿usted cómo se encuentra sexualmente con su mujer? Decía, pues la verdad es que lo hacemos muy poco. Decía, ¿sí? ¿Cuántas veces a la semana? Dice, pues 3 veces a la semana. Y cuando le preguntaba a la mujer decía, es que yo estoy harta de mi marido porque lo hacemos mucho. Dice, ¿así cuántas veces a la semana? 3 veces a la semana. Fíjese cómo ambos están... Un mundo relativo, claro. Sí, sí, y cómo ambos están hablando idiomas absolutamente diferentes. Es decir, yo creo que los problemas que hay entre las parejas, primero, es que intentamos siempre medir pues, la erótica. Y eso es un grave problema. En el sexo no vale la valoración de poco o mucho. No es importante eso, pero nos ha interesado... No, tiene usted, además usted ha trabajado en Crónicas Marcianas, tiene el maravilloso caso de Boris Izaguirre, un hombre con un micropene y siempre estaba bajándose los calzoncillos. Siempre, tipo de nada más problema, salía... Boom, es verdad. Y siempre, verdad, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de complejo, se me parece admirable. Sí, señora. Después de este vamos punto... a ver si esto le parece admirable. A veure, estimats amics, aquesta setmana la notícia, dintre d'aquest marc que estem parlant del sexe a la televisió, porno, sexe, diferents qualitats del món de la sexualitat, de com els interpreta la televisió. Aquesta setmana ha sigut notícia que un estimable menorquí, una criatura una mica xalabrada, però que havia fet notables gestes televisives, amb el Jordi González també, va ser el seu descobridor, es diu Torito. ¿Te suena? Lo conozco, sí. Que xicot ha sigut, sembla ser, despedit fulminantment d'un programa de Telecinco que es diu TNT. I aquí, entre el públic, hi ha una persona, Francisco Pelaz. Usted es el que, además, viene de Valladolid. Sí. Ah, ha fet un recorregut interessant per parlar del Torito. Aquest home, aquesta persona, aquesta criatura, aquest resum d'audiència, bípedo in plume, amb carn i ossos, que es diu Francisco Pelaz, diu en un moment del seu mail que ens ha enviat, que trobo que és una frase genial. Me parece que han despedido a un irresponsable. No al responsable. ¿Al responsable de qué? D'això, endavant. Hemos estado en Barcelona, ¿vale? Que han hecho un festival porno sexo en catalán. ¿Cómo se chinga en catalán? Esto es sexo en catalán. Te están masturbando con el sobaco. ¿Lo saben? Concéntrate. A ver, venga, actuar. Actuar tú también. Jo tenia sempre no tanto. Amigo Peláez, como dirían en los tribunales, su turno. Pues me parece que ha sido un ejercicio de hipocresía total por parte de Telecinco, porque yo imagino que el director de contenido de este programa sabría previamente lo que iban a pasar, entonces... Naturalmente era un reportaje grabado que se ha editado, exacto, efectivamente. Entonces, llevarse las manos a la cabeza por algo que ha hecho Torito, que creo que es un producto de la televisión, que el Torito ha hecho simplemente lo que le mandan a hacer, lo que sabe hacer, lo que le han enseñado a hacer. Entonces, despedirle a él y no despedir al director del programa o al director de contenidos, pues me parece una gran hipocresía. ¿Eso en términos sexuales se llama lluvia dorada? Pregunto. Bueno, la lluvia, no exactamente, porque la lluvia dorada es cuando la otra persona bebe de ella. Ah. En este caso no ha habido contacto, digamos... No, pero queda empapado Torito. Queda empapado Torito, sí. Luego hemos hecho un pequeño trabajo de investigación y resulta que esto era todo preparado, porque es imposible... Parece ser esa potencia de la señora de ducha, la potencia de ducha de la señora. Es imposible rociar a una persona con esa potencia de agua, ¿no? Salvo si se ha bebido 2 litros previamente de agua, cosa que me sorprende mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué le ha parecido la sesión? Usted ha trabajado con Jordi González, el descubridor y primer presentador de TNT, de este programa. Ahora no lo presenta él. Cierto, cierto. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que decía este señor. Señor Pelaz. Pero también diría una cosa, es que también se puede decir que no.
Es decir, en la televisión yo a ciertas cosas he dicho que no. Es decir, yo sé hasta dónde voy a llegar, yo sé hasta dónde me voy a jugar la imagen, pero hay cosas que, pues, si no te apetece hacerlas, también puedes decir que no. No, pero es que a Torito le apetece, eso es lo que ha hecho siempre, esto. Sí, no, pero cuando decía, decía, bueno, hay un responsable, pero al responsable también se le puede decir que no. Que te juegues el puesto de trabajo, sí, es cierto que te lo puedes jugar. Pero Torito, es una pena porque estoy convencida de que Torito podría hacer muchísimas más cosas, pero se ha quedado encasillado en este papel que ya va arrastrando desde Vitamina N, que de hecho pues, puede hacer gracia hasta cierto punto, pero luego ya siempre es lo mismo, ¿no? Ahora, quizás el reproche que le puedo hacer a Torito es no saber decir que no. Mira, aquí no lo voy a hacer, es decir, hay cosas que he visto que... Y la hipocresía de la cadena, contra el pobre empleado, que lo único que hace es lanzar carne a las fieras. Sí, pero también yo creo que Torito podría decir, bueno, oye, podemos hacer ciertas cosas, pero no nos pasemos, porque la verdad es que puede herir la sensibilidad de muchas personas. Es una imagen un poco fuerte. Señora Valéry, le llamo señora, no le quiero llamar madame, para no ser malentendido. Bueno, no, se lo agradezco. Gracias. Señora Valéry, aquí también practicamos, además de esto que nos ha iluminado, un miembro que ha salido de eso que llamamos audiencia, de esa masa en la que todos estamos sumergidos y se ha corporizado en esta criatura de Valladolid que tenemos aquí delante. Otro miembro que se corporiza y viene a hacer crítica de televisión, pero además de algo que ha tenido que vivir él. Jordi Vallmaseda. Bona nit. Bé, jo volia explicar molt breument. Vaig participar en un càsting per un programa de televisió que el dirigeix el Miki Moto, un programa que es diu Prohibit els Tímids. TV3. TV3, sí. Vostè va participar en un càsting. Sí, el càsting em van convocar una empresa, es diu 7citas.com, per internet, i jo vaig anar allà en qualitat de participant per un programa de televisió. Mirem un moment abans de continuar i després ens explica de quin programa estem parlant perquè la gent el situï. Endavant. Vols trobar parella però no saps on buscar-la? Si estàs fart de tirar la canya i que no piqui ningú, no t'amoïnis. Aquí tirem la canya per tu i a més et trobem parella. Ells ja saben que la millor manera de trobar parella és venir al Prohibit els Tímids. I tu, què esperes? O sigui, Jordi, vostè es va presentar en un càsting per trobar parella en un programa de televisió. I feia aquestes coses que feien aquests, també? No, gens. Vostè què va fer? Estic al·lucinat de veure aquestes imatges, perquè nosaltres ens vam fer un test de 187 preguntes de personalitat amb 4 respostes per pregunta, que hi havia una bona, i després una gravació en directe en presència de la resta de pretesos concursants de 10 minuts, en la qual hi havia una entrevista tipus Jesús Quintero, era una noia molt atractiva, que feia moltes preguntes relacionades amb les... en temes de personalitat i de sexe... I quina és la seva queixa d'aquest càsting? Vostè va al càsting, fa el qüestionari aquest, fa l'entrevista, i quina és la seva queixa? Jo i centenars de persones, suposo, perquè va tenir molt èxit, sembla ser. Llavors acaba el càsting i no se'ns diu a qui s'ha triat, no se'ns diu res, se'ns diu que es farà el programa, que per cert és de la productora La Sargantana Voladora, que és del senyor Miki Moto, també. Sí, sí, això ho produeix. Llavors, clar... Resulta que jo crec que això és com el Gran Hermano, és a dir, ells tenen un perfil predeterminat, fan tot una... A vostè no el van tornar a trucar? Sí, sí, jo vaig enviar un e-mail preguntant
aquí havien seleccionat, no em van contestar. Llavors em sembla que ells tenen ja tot un... A banda del tema econòmic, perquè TV3 és una televisió pública, i amb diners públics se li paga la productora aquesta i a sietecitas.com, on vosaltres... Això com a totes les productores que treballen per una cadena, això és normal. Normalment avui les televisions ja no produeixen, sinó que són les, sigui públiques o privades, produeixen les productores, que per això són, no? No, de totes maneres, jo li vull dir una cosa, jo estic d'acord... Home, a vostè li ha passat... Em sembla bé que vingui aquí i que expliqui la seva experiència. Jo li haig de dir, honestament, sense entrar en cap de les dues bandes, que vostè no ha sigut triat en un càsting que s'ha presentat. No hi ha més. Ara, una mica de trampa, potser sí que la va fer també vostè, eh? Sí, potser sí. Perquè vostè ha vingut aquí amb la seva parella, oi? Més o menys. Si jo anava o sigui, una... o sí. Sigui que vostè no anava a buscar parella a TV3. Sí, se'n va veure el llautó. El que passa que el que he vist és que la gent que ha sortit... Les imatges que vostè ha passat ara no tenen res a veure amb la gent que va fer el test amb mi, que aquests sí que estaven al costat meu, en un lloc molt cutre, amb molt, unes condicions molt dolentes, etc. I el que volia denunciar precisament era que crec que el perfil ja el tenen triat, tot això s'obre i... Sí, simplement... això és una de les tècniques que s'utilitza, com molt bé ha dit vostè, amb el, també en el tema de la ratomàquia. Estamos fuera de registro, me dice Tuto, el productor. Sí. El tema de la ratomàquia, també busquen perfils en los càstings. Està bé el testimoni, de totes maneres, del Jordi, com ha estat molt bé també el del Francisco Pelaz. Amics meus, això s'està acabant. No tinc ni temps de posar-vos l'última perla, perquè ens hem menjat els minuts. Valerí, Tasso, moltes gràcies per haver estat aquí. Moltes gràcies a vostè. Crec que ha sigut interessant la teva aportació, sobretot el teu món, de com has entrat en el món de la televisió, amb quina habilitat i amb quin glamour manega aquesta senyora els temes sexuals. A tots vosaltres, moltes gràcies. Els que vulgueu venir la setmana vinent, ja sabeu, telèfon per venir de públic, 933107460, adreça de correu electrònic telemonegal@barcelonatv.com. Ja ho sabeu, dimarts que ve, aquí, Crítica de Tele, des de la tele. Gràcies, bona nit.